Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy, muy, muy bien en cada uno de sus hogares. Hoy amanecí mucho más contenta que todos los días, porque amanecí con todas estas muñecas, todas frescas y hermosas, porque les cuento amigos que anoche llovió, entonces las saqué para que se me mojaran acá bajo la lluvia. Entonces hoy quería compartirles este video. Esto fue así de improviso. Este video está muy fresco porque esto apenas fue anoche que saqué estas lindas muñecas a regar, porque me encanta el agua de lluvia. Ya como se los he dicho en otros videos, que es una maravilla el agua de lluvia para cualquier clase de plantas. Entonces yo dije, no, vamos a aprovechar que saqué estas muñecas preciosas a regar y vamos a hacer entonces un video para compartirles a los amigos que yo, después de que las riego, les echo un abonito que yo les echo, que preparo yo acá en mi casa. Hacía días que no las abonaba, pero casi siempre lo hago por ahí cada mes y medio. Entonces quiero aprovechar de que estas muñecas están con el sustrato mojado, está húmedo, y así es mucho mejor echarles el abonito, que no les vaya a echar cualquier planta que sea. Es mucho mejor que estén mojadas para aplicarles, ya sea un abono químico o orgánico, el que ustedes prefieran, el que ustedes quieran, amigos. Entonces espero que me acompañen para aprovechar, porque este video está súper, súper bueno y muy fresco, amigos, porque apenitas esto fue anoche que salieron estas muñecas a tomar el agüita, y entonces voy a aprovechar. Entonces ya les voy a contar qué es lo que yo les he hecho para que ustedes vean, y si les gusta lo pueden aplicar en sus plantas. Pero les cuento que a mí me ha funcionado muy bien y yo lo voy a hacer acá para que ustedes vean. Entonces acompáñenme, pues acá les voy a mostrar qué es lo que yo les he hecho a estas muñecas preciosas. Ay amigo, estoy muy contenta porque amanecí rodeada de todas estas princesas, de todas estas muñecas. Vean, hace ya algún tiempito yo les había compartido en mi canal, pueden encontrar el video donde les compartí con qué es que yo las abono. Hay varias cosas con que yo las abono, pero el que yo más utilizo es este. Esto es cáscara de papa que ya la pelo y está seca, porque después de estar bien seca, ¿qué hago? La muelo. Estas son las cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo también bien lavadas, perdón, bien lavadas, y luego las seco. Las dejo con un buen tiempo pues ahí secadas. Esta es la cáscara de banano maduro, también se puede el plátano maduro. Acá están secas, porque tienen que estar totalmente secas para que se puedan moler, porque si no están bien secas da dificultad para molerlas. O también, si ustedes quieren, lo pueden aplicar así, y de esta manera no atrae mosquitos, porque muchas de las personas me han dicho que no les gustan las cáscaras porque atraen moscos, pero así secas ellas no llaman los mosquitos no se les arriman. Entonces acá les compartí estas, y acá les muestro cómo quedan. Vean, acá pueden ver. Vean, este es el principal ingrediente. Acá pueden ver, pero acá están pues en vivo. Este es el huevo, esta es la papa y este es el banano. Acá pueden ver estas otras de banano, pero estas están más frescas. Vean, estas les falta mucho más secado. O sea, así también se las pueden aplicar, también es muy bueno, pero para uno molerlas, en el caso mío, como lo hago yo, es mejor estar bien secas, como se las mostré ahorita, porque queda muy fácil de moler. Esta les falta todavía un poquito, entonces ahí pueden ver. Vamos a colocar estas acá, y acá pueden ver cómo quedan ya, mire cómo quedan de lindas. Qué pena amigos con ustedes, pero es que todavía me encuentro siempre con gripa, entonces ahí me disculpan. Entonces acá pueden ver, este es el cascarón de huevo ya molido, ya como queda de lindo, todo diminuto. Entonces lo voy a vaciar acá. Miren que yo siempre mido tres porciones de la misma cantidad. Entonces este es el cascarón de huevo, vea, esto es una maravilla, esto es una cosa rica. Este es el de papa, vea cómo queda. Pues a mí me gusta mucho así, pero ya es a gusto de cada quien como lo quieran aplicar.
si lo quieren así en las cascaritas enteras o así. A mí me gusta así por varios motivos, porque como están secos no atraen moscas ni ningún animalito. Y porque yo creo y me ha funcionado a mí, este es el de banano, mire, esto huele, ay, rico, huele delicioso. A mí me parece que así las plantas al estar molido las van a absorber mucho mejor. Y entonces uno las echa en las plantas y ellas poco a poco van liberando todos los nutrientes que tienen estos ricos ingredientes, los van absorbiendo las plantas a medida que uno las va regando, entonces ellas se van a alimentar y van a estar bien nutridas. Entonces, ¿qué hago aquí? Ya esto lo mezclo, vea cómo queda de rico. Esto es una rica receta para mis muñecas, vea. También me han recomendado mucho que hay productos químicos que me han recomendado que los aplique, que los haga. Más adelante de pronto los utilizo. Pero por el momento yo no tengo tampoco tantas plantas. Entonces, a medida que de pronto el tiempo pase, que mi jardín crezca mucho más, entonces de pronto más adelante pues los utilizaré. Pero por el momento estoy utilizando esto. Entonces ya quedó bien mezclado. Miren cómo quedó de rico. Huele maravilloso, vean, ¿no, amigos? Entonces ahora sí vamos a alimentar esas muñecas. Esas muñecas preciosas. Entonces les voy a mostrar que para las plantas grandes les echo una cucharadita por todo alrededor. Vamos pues, acompáñenme. Y para las pequeñas les echamos una de las soperas. O sea, una cuchara más pequeña. Bueno, por ejemplo, en este caso de este anturio, les voy a mostrar en este caso de este anturio, que este es el papá y la mamá de unos anturios pequeños que yo sembré por semilla en estos días, hace aproximadamente yo creo que 11 o 12 días que hice el video. Entonces, este es el papá, mire cómo amaneció de fresco, todo rozagante, todas las flores que les vienen ahí. Entonces, vean, acá les comparto, esta es una cucharada de las grandes. Entonces, ¿qué hago? Yo se las echo por todo alrededor y a medida que uno va regando la planta, entonces ella va absorbiendo todos los nutrientes que tienen estos ingredientes, porque tienen potasio, tienen calcio, tienen magnesio. Entonces a esta solamente esa cucharada que les compartí, esa cucharada grande, para este muñeco precioso, este anturio cola de marrano. Entonces ya este queda listo así. Si ustedes quieren, la pueden tapar también con un poquito de sustrato por encima, pero yo los dejo así. Bueno, acá les voy a mostrar este otro. Miren cómo está de bonito. Este es uno moradito, es enanito. A este no le voy a echar sino esta cucharadita de las soperas. Vean, a este, porque este es más pequeño. Entonces le voy a echar por todo alrededor esta ricura. De ahí está lleno de brotes para nuevas flores, porque yo les conté en otro video que les quité los tapones a los anturios y están hermosos, están divinos. Más los otros que les compartí, que vienen llenos de brotes para nuevas floraciones. Vamos a colocar este acá. Bueno, vamos a echarle a este otro pequeño. Este otro pequeño es mucho, vea. Este también lo pasé hace poquito, que también le quité los tapones. Vea, una cucharadita sopiro por ahí, esta muñeca preciosa. Bueno, por todo alrededor. Esto se lo recomiendo que lo hagan cada mes. Cada mes, ya que esto es un producto orgánico y natural y no va a quemar nuestras plantas. Esa es la ventaja que tiene este producto que yo les compartí acá. Vamos a echarle a esta otra muñeca preciosa que está acá. Yo les echo a estas también. Mire qué mostaza de linda. Esta preciosura. Vamos a echarle, porque es que yo les, no solamente les voy a echar a los anturios, les voy a echar a varias de las plantas. Vean. Mire cómo está de hermosura. De hermosa. Mire qué preciosura. Otra cucharadita sopera. Esta muñeca preciosa parece una pañueleta. Miren la hermosura, está preciosa. Ahí va con despacio. Es no solamente a los anturios, sino
a todas las clases de plantas, a las plantas verdes, como en este caso, a esta otra muñeca preciosa. Vamos a echarle por acá, la voy a pasar para que ustedes vean que a todas las plantas se les puede echar. Esta, como es más grande, esta muñeca preciosa, entonces vamos a echarle una cucharada de la grande, ya, por todo alrededor. Por todo alrededor. Pues ahí quedó. Ya lista esta muñeca linda, vea. ¿Qué es esa preciosura? Vamos a colocarla acá. Vamos a seguir con otros de los de allí pequeños para que ustedes vean. Vea, este ya terminó la floración, porque acá se pueden ver ya que terminó la flor. Acá quedaron los palitos, o sea, los gusanitos donde ellos echan las semillas, y posiblemente este también me va a dar semillas. Y acá viene con otras florecitas nuevas. Ve, viene con dos, viene con tres. Este es un colimarrano pecoso. Vamos a echarle también de una vez para que ustedes vean. A este le voy a echar una. A mí me ha funcionado muy bien y espero que a ustedes también. Y ahorita les voy a también a responder a una pregunta que me hicieron con respecto a las semillas de los anturios. Porque no crean, amigos, que así yo muchas veces no les respondo ahí mismo a los comentarios que me hacen, yo sí los leo. Y poquito a poco les voy respondiendo. Entonces, varias personas me dijeron que por qué las semillas no las tapaba, que por qué no les echaba el sustrato. No, enseguida les respondo, amigos, para que ustedes vean esta otra muñeca preciosa. Ay, les cuento otro datico, antes de que se me olvide. A las suculentas no les se las echo así. A las suculentas no se las echo así. ¿Saben qué hago con las suculentas? Cojo una cucharada así como está esta mezcla. Así, la cojo y la echo en agua. El agua la dejo que esté caliente. Y cuando esté bien caliente, ya casi a punto de hervir, le echo la cucharada de esta. Le echo la cucharada de esta, la mezclo, dejo que se enfríe, luego la cuelo y luego se las aplico así. Así se las aplico con un aspersor o alrededor. A esa se las aplico así. Casi se me pasa, amigos, por decirle. Así, de esa manera, se las echo a las suculentas. No se las echo así. Me gusta mejor así. Entonces vamos a mirar allí también qué otras plantas también les voy a echar para que ustedes vean. Ay, esta muñequita como amaneció de linda. Vea, estas son semilleros de orejitas de ratón o dicondra que también sembré. Entonces vamos a echarle un poquito también a estas muñecas preciosas para que se pongan mucho más lindas. Yo ya había hecho un video con todos ustedes donde les compartí cómo sacaba las semillas y cómo las sembraba. Entonces, para que ustedes vean que no solamente a los anturios les echo, sino que también a las otras plantas. Vamos a echarle a este otro anturio, a este muñeco precioso, para que ustedes vean. Solamente va a haber una parte de las plantas, porque no todas, porque el tiempo no alcanza, amigos. No alcanza. Entonces, sería muy largo este video, pero para que ustedes vean, y ya ahora ya termino. Y hay otras que hoy no les tocaba, porque no todas se riegan al mismo tiempo, ya que todas son diferentes, porque hay unas que requieren menos riego que otros, entonces no se pueden regar todas a la misma vez. Ese es otro datico que les doy, porque hay unas que se demoran más tiempo para echarles el riego, porque son más delicadas, o porque el sustrato no está todavía completamente seco, porque yo se las aplico. Cuando veo que el sustrato está completamente seco, las riego y luego ya sí las abono. Miren qué belleza. Eso está precioso, carajo. Muñecas lindas. Ya, para que los amigos las vean cómo están quedando de preciosas. Entonces esto hay que hacerlo si uno puede y le queda tiempo para que nuestras muñecas preciosas se pongan bien lindas. Vea, esta es la comida que ellas se están comiendo. Vea qué alimento tan rico, vea.
¿Por qué se lo recomiendo? Porque a mí me ha funcionado. Vean este otro que casi no lo han visto en los videos. Este es un anturio que es nativo y es de enredadera, pero es lindo, es hermoso. Ya tengo varias plantas y no es como muy común uno encontrarlo, pues verlo, porque como es nativo, pero miren qué lindura. Y es de enredadera y crece y se llena de flores. No son grandes, pero son hermosas. Y es súper fácil de cultivar. A mí me encanta, me encanta. Antes, por ahí, voy a, más adelantico, hago otro video de la manera como los voy a enredar en unos tutores para que ustedes vean. Oiga, cómo cantan de lindos esos pájaros. Vea cómo cantan de hermoso porque como estamos en plena mañana, entonces ellas, las aves se ponen todas contentas y se ponen a cantar. Vean este cómo está de hermoso. A este también voy a aprovechar y le voy a echar para que ustedes vean. Vean. Este lo conozco yo como labios de mujer. Vea cómo amaneció con esas gotas preciosas ahí. Cómo se ven de lindos. Y con este abono se van a poner todavía más lindas. Bueno, por allí tengo una plantica de un cigopétalo que yo había comprado, que yo les había compartido. Y la plantica también necesitaba ya un trasplante. Entonces dividí la planta también en dos. Entonces, mire esta muñeca preciosa, me quedó aquí en dos. Y allí está la mamá. Vamos a echarle también. Vamos a echarle también porque es que todas pueden recibir esta ricura. Como era pequeña, entonces aquí le eché. Y ya les voy a compartir la mamá. Esa es la hijita. Muñeca preciosa, ¿qué te hiciste? ¿Dónde está esa muñeca preciosa? ¿Dónde la puse yo pues anoche? ¿Ah? Negro, ¿yo dónde puse esa muñeca preciosa? Si ¿Sí ven amigos, ya la... Ay, ya la embolaté, ¿qué la hice? Si yo la saqué anoche para regarla. ¿Qué se me hizo esa muñeca preciosa, amor? ¿Ah? Si ¿Sí ven amigos, ¿qué la hice? Si yo la quería mostrar. ¿Sería que la colgué? Bueno, enseguida miramos a ver a dónde está. Vamos a echarle a este. Vamos a echarle a este también. Estos están en canastas. Este, como está más grandecito, le voy a echar una cucharadita. Vea cómo está de lindo. Y solamente las abono con esto y el sustrato que ya les he compartido, que les he hecho cuando he hecho los videos. Ya ustedes han visto los sustratos. Entonces, ya solamente hoy era para mostrarles. Ay, cómo abonaba estas muñequitas lindas, estas muñecas preciosas. Vea, ya quedaron estas listas, ya como quedaron de hermosas, pero sí funciona. Entonces, por eso se los comparto, porque de verdad que a mí me ha funcionado muy bien. Pero yo qué hice, pues, esa planta. Ay, negro, ¿yo qué la hice? Es que, amigos, como anoche saqué todas las plantas, entonces no, pero voy a ir a ver si la encuentro allí. En las otras que tengo en la parte de atrás y se las comparto. Ya vengo, pues, espérenme, pues. ¡Ay, no! Bueno, amigos, y miren, no había podido encontrar mi planta, la que estaba buscando. Claro, como esta muñeca preciosa está tan frondosa, entonces no me lo dejaba ver, porque es que yo sí estaba extraña. Y yo dije, ¡ay, Dios mío, yo qué hice mi planta! El otro cigopeta, lo que yo les dije, que yo lo había comprado. Pero yo lo partí, lo dividí en dos plantas y mire cómo está de linda. Le cambié todo el sustrato donde venía, porque ya uno va conociendo las plantas y ya uno ve más o menos cuando una planta necesita cambio, cuando necesita pues que le echen otras cositas, pues, o sea, que lo cambien de casita, mejor dicho. A ver, mami, yo le voy a echar a usted esta porque usted está más grandecita. Y ya viene con un brote, vea, para un brote nuevo, vea. ¿Ah? Que sí es lindura. Este es el cigopétalo que también les había compartido en otro video. Ya quedé con dos plantas. Ya quedé con dos plantas. ¡Ay, mami! La encontré que la tenía por allá escondida. Aquí también les voy a mostrar estos otros caladios. Porque ya aboné ahorita uno el que parece una pañoleta. Y acá pueden ver, vean, este otro también. Es que para la parte de atrás de mi casa tengo otras plantas porque es que
voy sacando de a poquitos porque estoy organizando. Entonces, ya después les comparto también por allá donde está mi hospital. A estos muñecos también les echo una cucharadita. Como están de lindos, igual que la pañoleta que les compartí. Los caladios son muy lindos, son muy agradecidos. Son muy, muy agradecidos. O sea, ya este lo había abonado ahorita, vea. Este otro, vea. Tengo como 4 o 5 caladios. Miren cómo están de bonitos. Ahora vamos a echarle acá también a esta, que es de las que yo mantengo en la sala. Esta también le voy a echar una cucharadita, pero de la grande, porque esta muñeca preciosa está muy grande. Bueno, vamos a echarle allí aquel otro. Este, para que vean cómo está de hermoso. También le saqué ya un hijuelo. El zapatico también. Bueno, es que solamente les voy a... Miren de esta muñeca preciosa, miren. Ay, no, pero es que está divino. Y con esas gotas de agua ahí. Está hermoso mi muñeco precioso. Ve. Este ya hace tiempito que lo tengo. Y miren cómo va de lindo. Ya en esto está pidiendo cambio de matera porque ya está bastante grande. Entonces miren cómo está de hermoso. Ya amanecieron divinas hoy porque recibieron el agua. Bueno, amigos, ya no voy a abonar más acá en compañía de ustedes. Ahorita termino de hacerlo para que ustedes vean. Le voy a echar también a nuestro zapatico, a estas otras que son de las que mantengo verdecitas, esta otra peperonia, esta otra hermosura preciosa que ya está también de trasplantar. Bueno, muchas que hay ahí que están para abonar. Entonces ya ahorita lo hago ya en el transcurso del día. Entonces esto era lo que les quería compartir hoy, el abonado de mis plantas, cómo lo hago y con qué productos. Entonces, amigos, les agradezco de verdad de todo corazón, muy agradecida por todo el acompañamiento que me han dado y ya les voy a responder por acá derecho en este mismo video lo que me han preguntado de las semillas de anturios, de las semillas de anturio, para que vean que yo sí leo los comentarios. Así no les respondo muchas veces, pero yo sí los leo. Vamos a colocar esto acá. Entonces acá les voy a compartir para que ustedes vean que sí leo los comentarios. Bueno, estos son los que yo sembré, las semillitas que yo sembré de anturio hace aproximadamente, yo creo que 11 días, 12 días. Bueno, me preguntaron que si yo las tapaba. Sí, yo las tapo. Estas son coquitas viejas que he tenido de otras siembras anteriores. Estas fechas que pueden ver acá, estas no son porque yo reutilizo pues las coquitas, tengo que borrarles con un corrector estas letras y volverlos a marcar. Pero yo sí las tapo, vean amigos, estas fueron las que trasplantamos. Ya por acá se ven que ya están empezando a reventar. Estas son de cola de marrano, pero estas son más demoraditas para reventar. Entonces si yo las tapo y las guardo en un lugar fresco, que por qué no les echo sustrato por encima, porque a mí me ha funcionado bien así. Entonces cuando yo riego las semillas, yo no las tapo. Esta, mire que también, estas sí están ya, mire qué cositas tan lindas, vea. Vea, tienen 11, 12 días y mire, aproximadamente sí, 11 o 12 días. Tengo que mirar bien la fecha que yo tengo anotada en un cuaderno para colocársela acá y marcárselas y volvérselas a mostrar. Vea que ya les está saliendo. Vea, ahí se le pueden ver ya los brotecitos, como las colitas. Este lo trasplanté ese día, pues las sembré. Entonces, si ellas van tapadas, miren que se pueden ver las gotas, yo creo, en el recipiente que ellas van obteniendo debido a la humedad, ya que están tapadas. Entonces, yo no las tapo cuando las siembro. Pero si alguna otra persona las tapa, alguna de ustedes me cuenta, pero yo no las tapo. Y acá está la gota que sembré en este otro recipiente. Como este no tenía tapita, entonces yo las meto en bolsa. Sino que a veces, amigos, en los videos se le pasan a uno muchas cosas. Entonces muchas veces queda uno con cositas pendientes para decir. Y ya cuando uno hace el video, uno dice, ¡ay, se me olvidó tal cosa! Pero si entonces este lo mantengo acá en esta bolsa, como está la bolsa de llena de vapor del agua. Pero miren cómo está de linda. Vea que ya estas están ya todavía más avanzaditas. Tienen todavía más brotecitos para abrir. Vamos a coger esta muñequita para que ustedes vean. Vean, esta de acá sí es una cascarillita de arroz, pero aquí les voy a mostrar para que ustedes vean que sí está brotando ya. Bueno, ahí van dos preguntas. Otra que me hicieron, que al cuánto tiempo ellas brotan, o sea, que revientan. Eso es muy variable. Yo no les puedo decir que revientan a los tantos días, que no.
Sería mentirles porque todas las semillas son diferentes y hay variedades que se demoran mucho, entonces no es muy variable. Eso ya es como naturalmente, que ellas van brotando a su modo, pero no les puedo decir, ah, que vea, que a los 8 días, que a los 10 días, no, porque sería mentirles. Pues en mi caso, yo les respondo porque cómo me ha funcionado a mí, porque no les puedo decir, ah, no, es que si tal día revienta, no, eso es muy variable, ellas van ahí. Y lo mismo con el trasplante, que al cuánto tiempo las debe uno de trasplantar. Uno va mirando amigos a medida de que ellas van teniendo un tamaño ya, que uno vea que ya sí se pueden trasplantar, porque si son muy pequeñas también, dejemos la agencia, ya la acabamos de tapar, porque si son muy pequeñas también, entonces, ¿qué pasa? Se nos mueren. Va, por ejemplo, acá, estas ya. Ya están ya más paraditas, pues, ya se ven más adelantadas, pues, más grandecitas, pero más sin embargo todavía no están de trasplantar. Estas no están todavía de trasplantar. Pero estas no las sembré ese mismo día, estas son de otra fecha. Estas tienen mes y medio de estar así, vea. Entonces ya les respondí a las preguntas y a las inquietudes que me habían hecho, para que ustedes vean que sí leo los comentarios, amigos. Bueno, yo creo que hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado, que por favor me comenten, que yo sí voy leyendo los comentarios. Y mil gracias a todos, de verdad, mil gracias a todos. Y ahí pudieron ver cómo las abonaba, cómo contemplaba estas muñecas preciosas, para que vieran cómo las cuido. Y por eso es que he tenido buenos resultados. Si Dios me lo permite, nos veremos en un próximo video. Les envío un fuerte abrazo, lleno de muchas bendiciones. Muchos besos, los quiero mucho y hasta pronto, amigos. Chao.